La tienda del cielo. Me causó curiosidad y me acerqué. La puerta estaba abierta. Bueno, realmente se abrió poco a poco, lentamente. Y cuando me di cuenta ya estaba dentro. Vi muchos ángeles parados por todas partes. Uno de ellos me entregó una cesta y me dijo: "Ten, compra con cuidado todo lo que necesites y lo que no puedas, ahora te lo llevarás después. Eso sí lo puedes comprar para ti". Comencé a caminar por esta enorme y bella tienda y lo primero que compré fue paciencia y amor. Estaban en la misma fila y más abajo, en el mismo pasillo, encontré comprensión, pues eso se necesita muy seguido. Encontré el triunfo al lado de la perseverancia y no dudé en tomar 2 kilos de cada una. La humildad estaba en la parte de arriba del estante y eché una caja en mi cesta, pues la podría utilizar después del triunfo. También compré 2 bolsas de fe que venía junto con la oración. Más adelante encontré la caja de disculpa, bellamente diseñada, y eché en mi cesta 2 cajas. Al doblar el pasillo me paré a comprar fuerza y coraje para utilizarlo sin duda en la carretera de la vida. En el último pasillo vi la serenidad, el valor y la sabiduría, los tres por el precio de uno, y tenían estas instrucciones: utilizar la serenidad para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, el valor para cambiar las que se pueden y la sabiduría para distinguir la diferencia. ¿Cómo iba a dejar pasar esta oferta? La paz y la felicidad las daban gratis con la compra de los demás artículos. Llegué a la caja y también me atendió un ángel y le pregunté: "¿Cuánto le debo?". Él me sonrió y me contestó: "Lleva tu cesta donde quiera que vayas". Y de nuevo le pregunté: "Sí, pero ¿cuánto le debo?". Él otra vez me contestó sonriendo: "No te preocupes, Jesús ya pagó tu deuda hace mucho tiempo". Nota: quiero que sepas que puedo darte la dirección de esta tienda y si vas, no te arrepentirás, ya que tendrás el gusto de conocer a aquel que pagó tu deuda, quien te ama y dio la vida por ti.